Así es un día en Como Dice el Dicho. Familia bonita, ¿cómo están? Yo soy Daniel Mendoza y este es mi día en el dicho. Así que ven, acompáñame, vamos. Perdón, bro. ¿Te dolió? Esto que acaban de ver fue el ensayo. Ahora sí nos vamos a terminar de preparar ya para grabar las escenas. Así que, vámonos. ¿Usted también estaba ahí? No. Y ahorita nos van a microfonear, solamente que olvidé el micrófono en el camper, pero ahorita lo solucionamos. No pasa nada. No pasa nada. Ya, muy propios ya. Y ahorita nos van a bajar un poco la cicatriz que tenemos aquí de caracterización, porque ya pasaron unos cuantos días y ya no está tan reciente. Entonces lo vamos ahí a nivelar un poquillo, para que mache con la historia. Familia del dicho, pues hoy es mi último día de llamado y estamos aquí montando las últimas escenas del día de hoy. Así que acompáñenos a ver lo que pasa en la cafetería. Entonces te les quedas viendo tu pepino y dices, oigan. Ok, pareja linda. Bueno, pues esto fue un poquito de todo el proceso que se requiere para grabar un capítulo, como les he dicho, y los espero en este capítulo. No se lo pierdan por las estrellas, en el café más famoso de México.